Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. Juan nació en Damasco en el año 650, en una familia árabe cristiana. Fue un monje y luego sacerdote. Vivió en tiempos de la polémica iconoclasta, es decir, la disputa sobre si debían o no venerarse íconos o imágenes de la Iglesia. Cuando muchos querían condenar esta forma de culto por considerarla idolatría, San Juan Damasceno defendió la veneración de imágenes como una forma de oración y de encuentro con Dios. Escribió importantes obras teológicas, entre ellas La Fuente del Saber, que es el más importante compendio de la teología de su época. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, ya estamos iniciando esta primera semana de este nuevo año, el ciclo B, que la Iglesia nos presenta y nos hace caminar pedagógicamente. Un camino de santidad, un camino de salvación. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, concédenos esperar con amor solícito la llegada de tu Hijo Jesucristo, para que cuando Él venga y nos llame, nos encuentre velando en oración y cantando con alegría sus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: «Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob». Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor.
Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz, Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en cama enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ya hemos iniciado ayer y ahora comenzamos la primera semana del tiempo de Adviento. Qué linda esta lectura. Aquí nos hace entender el hagiógrafo, el autor sagrado, lo que vale la fe. La fe es la adhesión a los principios y a los valores que nosotros asumimos. Es decir, estamos convencidos y por eso nos aferramos a estos valores. Pero al mismo tiempo, fíjense que durante este tiempo de Adviento es ese momento indispensable, esencial, para que nosotros miremos siempre de una manera mucho más universal. No nos podemos quedar entonces simplemente en lo nuestro, en una religión intimista. Atención, que algunas veces nosotros también podemos pensar que la Navidad es familiar, orecueteña, andente, apes, alistos o imagina. Sin embargo, la Navidad de por sí, la encarnación, Dios que viene
a nuestra historia, Dios que se hace carne. Es la primera epifanía, es decir, la primera manifestación de un Dios que nos ama y que nos quiere y entra en nuestra historia, es justamente como dice aquí, vendrán del oriente y del occidente, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta primera semana del tiempo de Adviento, siempre con esta esperanza. A ver, ya cañan de, nada, un brío, ya cañan de, nada, hay cuñan de, ya ne tindrán a mañana, pero huir, entes anda ya y cuay mopa, upebe minta lleva ya pitata, con ambas eco antes, ya de ya pota, y no, queridos amigos. Aquí verdaderamente nosotros tenemos que mirar mucho más adelante. Es la universalidad, es un Dios que nos quiere y nos quiere a todos, y que está buscando justamente que podamos vivir como hermanos. Es la fraternidad, es el encuentro como comunidad. Y por eso este evangelio nos vuelve a recalcar. Cuando se acerca a este que es un centurión romano, ni es de la familia, o hindú, pebe, allevas hoy cuamba, evo ya pope, ñandellara, uperu, vigina, y entonces se acerca. Ya veía yerurese y chupé, porque Dios es un Dios de vivos, es un Dios de la comunidad, es un Dios de los hombres. Y así se acerca y pide. Y entonces hay un diálogo muy interesante, y aquí Jesús descubre la fe verdadera, apeala ya llenado ante este tiempo de Adviento, esta fe verdadera que podamos acuñar en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿verdad? Porque cuando le dice, ¿verdad? Sí, yo soy simplemente un oficial subalterno y no hace falta, no soy digno de que entres en mi casa. Entonces pone todo el ejemplo, cuando a alguien de mis soldados le digo, ven, baja, y entonces es aquí con este gesto, con estas palabras, con esta frase, en este diálogo, es que Jesús descubre el corazón de este oficial. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Estamos hoy justamente en la primera semana. Ojalá que también el Señor pueda decir de nosotros, no he encontrado en otros tanta fe como en esta comunidad, como en este hermano, como en este hijo mío, que se propone verdaderamente hacer un camino de felicidad, un camino de salvación, un camino en donde Dios pueda venir a reinar en la comunidad, en la familia, en la sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que nos prepare a vivir el Adviento con un corazón humilde y lleno de amor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que este tiempo de Adviento confiesen sus necesidades espirituales y recuperen la esperanza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que aprovechemos el Adviento para volver al Señor y compartir la espera en Él, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de estos santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Mientras regresamos.